Ciudadano presidente, acá los batalladores que nos encontramos en las trincheras de la empresa integral agrario socialista, o sea, Ignacio Abreu de Lima, le damos un grandioso saludo y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos los mantenga siempre y que cada día tenga más fuerza y la voluntad para nosotros. Bueno, un saludo, camaradas, compañeros, amigos y hermanos allá en Anzoátegui y Elías, ¿me están oyendo? Ahorita por audífono, pero ya vamos a mover unas cornetas para que el resto lo oiga, presidente. Pero José y yo... Si ah, no... pero... No sé si... Déjame chequear un momentico. Para que el resto lo oiga. Elías, es importante tratar de que me oigan todos los compañeros y compañeras que están allá en la mesa de Guanipa. Yo estoy aquí, bueno, un saludo a Venezuela toda. A través de la transmisión que está haciendo el mejor canal de televisión de este país, de nuestro país. Estoy precisamente estudiando aquí el trabajando sobre el proyecto nacional Simón Bolívar, el nuevo ciclo que viene 2013-2019, y estaba desde anoche trabajando la parte agrícola. Y como hablé contigo anoche, conversamos y me dijiste que iba para allá, para la mesa de Guanipa, estaba pendiente de la transmisión. Estoy en verdad muy emocionado viendo cómo avanza el proyecto allá en Anzoátegui, en mesa de Guanipa. Saludo a Tarek, el gobernador, y a todos los agricultores, los productores, a todo el equipo de Brasil que nos ha estado ayudando, levantando el emporio que se está levantando allí. Y precisamente, aquí tengo, Elías, los temas que hemos estado trabajando en estos últimos dos años para ir aterrizando en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, el ciclo 2013-2019, en la línea estratégica de convertir a Venezuela en una potencia agrícola en este continente. Estaba revisando las estadísticas y las 30 millones de hectáreas que tenemos nosotros como superficie cultivable, y de ellas la gran mayoría ahí en potencial, con la fuerza potencial. Hemos venido levantando, ampliando el horizonte, la frontera agrícola. Estoy revisando esos datos, Elías, cómo funcionó el 2010, cómo funcionó el 2011, cómo está funcionando el 2012. Tengo aquí el informe de los especialistas venezolanos y de otros países como Brasil, como China, que nos han estado ayudando en el diagnóstico y en las líneas estratégica, conjunto a recomendaciones de la planificación agrícola. Por ejemplo, aquí están las propuestas específicas para el maíz, el tema de los cereales, el maíz, incluso de las nuevas variedades, los germoplasmas nuevos del maíz. Está el tema de el arroz. Son estos rubros donde Venezuela tiene más potencial para el desarrollo en el corto plazo. En el corto plazo, el arroz, y por aquí está la soya. La soya. ¿A cuánto estamos llegando ya de producción por hectárea de soya allí, Elías? Aquí estamos en un promedio de 1.500 1.500 kilos por hectárea. 500 kilos, hay que buscar los 2.000, 2.000, 2.200, ¿no? Y ya tenemos cuántas toneladas, perdón, cuántas hectáreas en producción. Estamos sembrando 17.000 hectáreas en este ciclo. Pasamos de 2.000 cuando usted vino y ya estamos por 17.000 hectáreas. Ajá, y en todo el país. Todo el país esperamos sembrar este año 80.000 hectáreas. El año pasado sembramos 50.000. Este año vamos a escalar a 80.000 hectáreas
y recordarle que, bueno, venimos prácticamente de la nada. Habían 5.000 hectáreas sembradas en 1998, fue el último registro, prácticamente desaparecida como todas las oleaginosas, igual que el girasol, el maní y otras oleaginosas que fueron acabadas por el neoliberalismo. Sí, según la tabla que tengo aquí, es importantísimo estudiarlo y tenerlo claro. En 1998, Venezuela produjo, en 1998, el último año de los gobiernos de la Cuarta República, 10 toneladas de soya, 10 toneladas de la Cuarta República. Era nada, prácticamente nada. Y en el 2010 llegamos a 65.000 toneladas. 65.000 toneladas. Y este año podemos llegar a cuánto, Elías. A 80.000 toneladas aproximadamente. Es la meta que tenemos y creemos que están dadas las condiciones, porque el clima, bueno, nos ha favorecido. Y un elemento muy importante, presidente, la cala agrícola, hemos ido incrementando la producción y que es fundamental para encalar los suelos que son muy ácidos de toda esta zona donde se siembra la soya. Este año hemos tenido la disponibilidad de cal suficiente y eso nos está garantizando cumplir la meta este año. ¿Cuánto me dijiste para este año? 80.000. De producción. De producción. Correcto, y todavía estamos en la etapa inicial, Sí. La producción de 1998 era, corrijo la cifra, de menos de 10.000 toneladas. Menos, mucho menos de 10.000 toneladas. Bueno, hay que seguir haciendo un esfuerzo muy grande para continuar incrementando la producción. Aquí tengo los planes específicos de pollo. Está por inaugurarse, por cierto, hablando del pollo y las gallinas ponedoras, por inaugurarse la planta de fabricación de alimentos balanceados para animales, Elías, ¿verdad? Sí, presidente, en Punta de Mata. Y precisamente, bueno, parte de la materia prima que se va a producir aquí va a nutrir esa planta también, mientras expandimos el proyecto de siembra de soya hacia Monaga, donde también hay muy buenas condiciones. Correcto, ahora, hacia Monaga, donde también hay muy buenas condiciones. Si nosotros vamos a salir de lo táctico y vamos a saltar a lo estratégico. Oye, qué buena imagen están pasando ahí, ese tractor y esa rastra. A mí sí me gusta la tierra, el trabajo. Oye, qué pronto, con el favor de Dios, estaré con ustedes por allí, por esos campos, queridos. A lo mejor llego para la cosecha, a la cosecha de la soya, la cosecha del maíz, la cosecha del arroz. Debo estar ya por allí. Mira el ejército de tractores. Ese es uno de los elementos fundamentales. Ayer estábamos inaugurando la fábrica de tractores hace apenas unos días. La tecnología, la maquinaria, el trabajo, los fertilizantes para esos suelos que son, como ya lo dijiste tú, suelos muy ácidos, los sistemas de riego, todo eso requiere inversiones. Pero eso no se le puede entregar a las transnacionales, ni al capitalismo burgués, a la burguesía, porque explotarían esas tierras, las acabarían y además se llevarían las ganancias ellos para explotar al pueblo. Ese es el capitalismo. Todo eso que ustedes que estamos viendo ahí, los que están viendo la televisión, la tierra, propiedad social. Eso es el socialismo que están haciendo aquí, el nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI, tierra recuperada, esa es propiedad de toda la nación. Los tractores de propiedad social, la maquinaria, la tecnología, el trabajo social,
el conocimiento que se va adquiriendo y acumulando es un conocimiento social, es un bien social, pues. El trabajo, como lo dice la nueva ley orgánica del trabajo, es un hecho social. La tecnología, todos los insumos, los fertilizantes, producción social, ¿a través de qué? De Pequivén, PDVSA, la petroquímica. Ahora viene luego el producto, todo ese complejo agroindustrial que están haciendo allí, que ya lo veíamos con Lula, cuando vino, tú estabas recordando a Lula, quiero desde aquí recordarlo y enviarle un fuerte abrazo al compañero Lula, a la compañera Dilma, y agradecerle a Brasil, a Odebrecht, a Usenando Acevedo y a todos los trabajadores de Brasil y los técnicos que han estado, bueno, viviendo prácticamente allí, en esa inmensa sabana de la mesa de Guanipa. Agradecer a todos los trabajadores, ese complejo que estamos viendo ahí, esa maqueta, esa es propiedad social. En el capitalismo sería propiedad privada de un patrón para explotar a los trabajadores y esclavizarlos. Eso será propiedad social. Es la base industrial social del socialismo nuevo y que debe trascender la propiedad estatal. Por eso yo no utilizo, fíjense, propiedad estatal. No, es más allá. Hay que ir más allá. Es propiedad social de los medios de producción. ¿Me están oyendo allá? Estos jóvenes que están ahí, ¿me están oyendo? Esas muchachas, ¿me están oyendo? Estamos oyendo todos, presidente. Qué bueno. Estoy haciendo unas reflexiones, como estoy estudiando mucho ahora, y empeñado y poniéndole el alma y la mente, pensando y escribiendo en la próxima, para la próxima etapa, 2013-2019. Claro, tenemos que ganar primero las elecciones del 7 de octubre y eso va a requerir mucho, mucho trabajo. Nada de triunfalismo, cuidado con eso, que ya ganamos, que no. Nos estamos enfrentando al imperio, nos estamos enfrentando a la burguesía y sus aliados internacionales que tienen mucho poder. No subestimemos al adversario. Le vamos a ganar por nocaut, pero hay que trabajar mucho, como lo estamos haciendo y cada día más, el polo patriótico. El gran polo patriótico, el Partido Socialista, los partidos aliados, Partido Comunista, el Movimiento Electoral del Pueblo, todos, les saludo a todos, sus dirigentes, sus cuadros, sus bases, y el pueblo organizado, los movimientos sociales, el poder popular, los frentes campesinos, los frentes de productores, la juventud, los estudiantes, los trabajadores, la clase obrera, los profesionales y técnicos, los poderes locales, todos unidos por encima de diferencias, que no, nada de personalismo, nada de grupismo, nada de infantilismo, no, es la patria la que está en juego, es el futuro el que está en juego, estamos jugándonos el futuro, es decir, la patria de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras nietas, y eso que estamos comenzando a ver es la patria futura que están haciendo apenas. Es una niña Venezuela, la Venezuela bolivariana es una niña. Esos tractores, esa tecnología, esa tierra recuperada, ese complejo industrial, como el que inauguramos o estamos haciendo también por allá en Barinas, cerca de Santa Inés, otro complejo agroindustrial, el que estamos haciendo allá en La Guajira, en la planicie de Maracaibo, también con apoyo de Brasil. Esos son las bases apenas de la Venezuela gran potencia, la Venezuela potencia industrial y agrícola, de lo que están haciendo apenas. Por eso es que lo que tenemos que cuidar más no es lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, sino lo que vamos a hacer en el futuro. Hay que cerrarle el paso a la burguesía y obtener la gran victoria del 7 de octubre. Ya está terminando el mes de mayo. Ha sido un mes de grandes logros, grandes avances. Ahora viene junio, julio, agosto, septiembre. Son apenas 4 meses, pero van a ser 4 meses intensos. Y donde tendremos que batirnos, no solo en el camino electoral, sino en las conspiraciones de la burguesía, del imperialismo, las amenazas. Pero estoy seguro que con mucha humildad y mucha conciencia derrotaremos todos esos intentos de violencia, de desestabilización, de desespero burgués. Ahora, mirando el futuro,
de violencia, elaborando los planes ya para comenzar el 2013, el nuevo ciclo revolucionario. Yo tengo que invitarlos a todos con pasión, con fuerza, a acelerar y profundizar la transición rumbo al socialismo. Y eso requiere estudiar, discutir y ver la teoría y ver la práctica. Por eso ponía los ejemplos: la propiedad social de la tierra, la propiedad social del conocimiento, la propiedad social de la maquinaria, la tecnología, los sistemas de riego, la propiedad social de los recursos, de los medios de producción. Pero hay que mirar entonces también aguas arriba, la producción de la soya, todo el capital, y hay que mirar aguas abajo, los mecanismos de distribución de los productos que van a salir de allí, del centro industrial o del complejo industrial, la carne de soya, el aceite de soya y sus derivados. Es decir, el sistema socialista debe ir implantándose, desarrollándose a lo largo de las cadenas productivas, tanto del sector primario, el sector secundario y el sector terciario de la economía. Y por encima y por dentro y por debajo de todo eso, la nueva ética socialista. Sacarnos de la cabeza, del alma, del pecho, los viejos valores del capitalismo, la corrupción, la incapacidad, el burocratismo, todo eso hay que echarlo a un lado, los intereses personales, el deseo de ser burgués, de ser pequeño burgués, ¿no? Seamos venezolanos, seamos patriotas, trabajadores, y vivamos dignamente, y la revolución se encarga, y la clase obrera y el trabajo obrero, el trabajo de todos y de todas, se encargará de que cada día los venezolanos y venezolanas vivamos con mayores niveles de dignidad, de vida, vivir viviendo. En la producción de ganado vacuno, Elías, también, de carne, las vacas, los búfalos, ahí también tenemos que seguir incorporando los cerdos, la tierra cultivable, la maquinaria agrícola. Estoy leyendo aquí las distintas propuestas científicas, distintas recomendaciones, 23 recomendaciones tengo aquí en este documento sobre la agricultura para la primera etapa en la que estamos ya, de incrementar la producción de cereales, ganado vacuno y más allá, el desarrollo agroindustrial, convertir a Venezuela en una potencia agrícola. Algún día pronto Venezuela será exportador de productos de soya. Bueno, hay países, muchos países que no tienen una hectárea, no tienen el potencial que nosotros tenemos para ser grandes productores de soya, grandes productores de maíz, grandes productores de arroz, grandes productores de ganado, carne, leche, grandes productores de ganado, tanto vacuno como bufalino, porcino, grandes productores de pollo, gallinas ponedoras y por tanto huevos para la alimentación, grandes productores de alimentos. Es una de las grandes crisis que el mundo está enfrentando. Nosotros tenemos una de las reservas de agua más grandes de este continente y del mundo, si comparamos si aplicamos las proporciones, la estadística, el tamaño de nuestro territorio. Tenemos un clima fabuloso, una posición geográfica envidiable frente al Caribe, el Atlántico, agua dulce por todos lados, grandes extensiones de sabana, y los recursos necesarios. Hay que incrementar el trabajo en el campo, el trabajo agrícola, y ustedes están precisamente ahí, además en la faja del Orinoco, al norte del Orinoco, donde está en marcha uno de los más grandes proyectos que hoy hay en el mundo. Bueno, ¿qué nos dice Elías? ¿Qué nos dice el gobernador? ¿Qué nos dice alguien allá? Bueno, presidente, efectivamente, lo que usted señalaba, los desafíos de los que hemos estado hablando para el próximo periodo socialista que usted va a dirigir a partir del año 2013, del 10 de enero de 2013, implican
como está señalado en ese estudio que nos ha ayudado a hacer la cooperación con China, con Brasil y con el conocimiento de nuestros campesinos, de nuestros productores. En primer lugar, el abastecimiento en lo que tenemos más potencial nosotros, que es el arroz y el maíz, y esperamos lograrlo como lo habíamos logrado hasta el año 2006, después de todos los fenómenos climáticos. Bueno, hemos tenido una caída, pero este año estamos comprometidos ya a nivelarnos nuevamente en el autoabastecimiento de maíz blanco y de arroz y comenzar, bueno, un crecimiento sostenido y estable para no volver a caer. Y en el caso de la soya requeriríamos, presidente, unas 600.000 hectáreas. Sería una meta grande de unas 100.000 hectáreas por año para el próximo periodo socialista, para llegar a las 600.000 a 700.000 hectáreas y unos rendimientos de unos 2.000 kilos por hectárea para lograr el autoabastecimiento en soya. En el aceite, que es un elemento fundamental en la dieta del venezolano, de la familia venezolana y de todas partes del mundo. Y también el otro elemento fundamental, que es el alimento balanceado. Usted señalaba parte de esa cadena del cerdo, de los huevos, de la carne de pollo, tiene que ver con la producción de los alimentos balanceados. Y eso, la soya es uno de los alimentos privilegiados en el mundo para la alimentación de animales. Por eso, este gran esfuerzo que usted ha puesto y con el apoyo del gobierno de Brasil y de sus empresas, y especialmente el empeño que le puso el presidente Lula y ahora la presidenta Dilma, nosotros creemos que podemos, estamos seguros que podemos en los próximos 6 años del periodo socialista lograr el autoabastecimiento en soya. Aquí tengo, mire, la semilla pintada, es semilla que hemos importado de Brasil como parte de los acuerdos con Embrapa, es de alta calidad, que ha venido adecuándose, bueno, a las condiciones venezolanas. Por eso los rendimientos, que deben ser de 2.000, paulatinamente esperamos este año alcanzarlo en algunos paños de esta gran sabana, producto de que ya la semilla no es solo la semilla que hemos traído, sino la que hemos ido adecuando a las condiciones climáticas y del suelo de la mesa de Guanipa, y que ya también vamos a producir a partir de este año aquí en Venezuela. Bueno, presidente, quería recordarle también que estamos incorporando a 24 compañeros de la gran misión Saber y Trabajo, que se suman a los 248 trabajadores que ya hay acá en la empresa socialista Abreu de Lima, y ya ellos comienzan la primera corte de la misión Saber y Trabajo, que comienza a capacitarse para comenzar a participar del proceso de expansión y del proceso de operación del complejo agroindustrial, que va a estar listo en febrero del 2013. Fíjate. ¿Me oyen? ¿Están oyendo allá? ¿Aló, me oyen? Fíjate. Sí, lo oímos. Sí, lo oímos, presidente. Estaba anoche conversando precisamente sobre la gran misión Saber y Trabajo con el ministro y vicepresidente Ricardo Menéndez, ¿no? Y tengo una conversación pendiente para más tarde con la ministra María Cristina Iglesias, quien, como se sabe, está presidiendo el Consejo Superior del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo hay que estudiarla. Nosotros, que estuvimos trabajando con ella, recibiendo tantas recomendaciones, propuestas de los trabajadores del campo, de la ciudad, los pescadores, trabajadora, sabemos el potencial, la fuerza transformadora que contiene esa ley, pero ahora tenemos que hacerle otras leyes adicionales, complementarias, que la ley orgánica ordena, una serie de reglamentos, Elías, como tú sabes, para desarrollar, para que la ley comience a aplicarse y a desarrollar todo su potencial, que va mucho más allá del tema tan importante de la seguridad social, las prestaciones, los salarios, la jornada de trabajo. Eso es muy importante, pero más allá está el socialismo, un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de desarrollo
y es el único que nos va a permitir el desarrollo integral de Venezuela y más allá de eso, la salvación del mundo, el socialismo, el poder social, el poderío de la sociedad. Por eso yo invito a todos los sectores de la vida nacional, incluyendo, pero por supuesto, a los productores privados, que deben estar por allí, a lo mejor están algunos allí seguramente. Cuente con nuestro apoyo. Y esperamos su participación, tanto en la ciudad como en el campo. Vean ustedes lo que creció la economía, el Producto Interno Bruto ahora en el primer trimestre, y estamos trabajando duro aquí para que siga creciendo la economía, el poderío económico de Venezuela. Y ahí se requiere el esfuerzo de todos, por encima de las deficiencias, los errores, las discusiones, las diferencias. Trabajo, trabajo y más trabajo, nos dice el padre Bolívar, para tener patria. Paciencia, paciencia y más paciencia. Constancia, constancia y más constancia. Elías sabe, los ministros y ministras saben lo que yo estoy empeñado con ellos y orientándoles para que este sistema de propiedad social que están haciendo, de empresas de propiedad social, empresas del Estado, empresas de propiedad comunal, etcétera, de las más grandes como PDVSA hasta las más pequeñas, pasando por las medianas como ese complejo agroindustrial Abreu de Lima, hasta las más pequeñas como una planta de leche que inauguramos hace unos días en San Felipe, por allá. Todas tienen que conformar una red muy eficiente, porque son bases, esas son bases para la construcción del nuevo modelo económico socialista, el nuevo modelo social. Yo quiero insistir en eso. Quiero insistir en eso, y esas empresas tienen que ser productivas, tienen que ser eficientes y tienen que generar dividendos, además de atender a los trabajadores con un salario digno, garantizar su seguridad social, etcétera, hacer el mantenimiento que necesitan las plantas, los sistemas, las inversiones que haya que hacer, pero esas empresas tienen que generar dividendos. Yo, por cierto, Elías, informo lo siguiente. Fíjate, aquí anoche estaba revisando cuentas y papeles y la ministra del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo me informa, y aquí tengo el punto de cuenta ya firmado, y ya ordené a la tesorera, bueno, abrir un fondo allá, fíjate. Bien, esto es un buen ejemplo. La empresa del Estado, Puertos del Litoral Central, ha dado unos dividendos de 142 millones de bolívares. Y esto lo estamos transfiriendo el lunes, seguramente será el lunes ya, para un fondo que hemos creado que se llama Fondo Eficiencia Socialista. Es un ejemplo que quiero poner. Anoche hablé un largo rato con el ministro para la banca pública. Fíjense ustedes este otro ejemplo. El Banco de Venezuela ha dado en los meses de febrero, marzo y abril, este último trimestre, febrero, marzo, abril, unos dividendos de más de 1.000 millones de bolívares, 1.030 millones de bolívares, en 3 meses, el Banco del Tesoro, en esos mismos 3 meses, ha dado unos dividendos de 187 millones de bolívares, .4. Ahora he recibido este informe y he ordenado, aquí está la firma y la instrucción por escrito, transferir esos dividendos al Fondo Eficiencia. 1.207.9 millones de bolívares, de estos dos bancos nada más.
Ese es un ejemplo a seguir. La eficiencia en la administración de los recursos. El sector agrícola tiene que seguir ese ejemplo. Tiene que seguir ese ejemplo, incrementando la eficiencia. También estoy aprobándote, Elías, el plan para desarrollar el sistema de seguimiento y control de gestión de las empresas de propiedad social y empresas del Estado y entes públicos generadores de recursos. Aquí está lo que hablamos anoche, pues, ¿no? La primera parte del 2012, hay tres pasos que ya están en marcha. Iniciar con el mapa de empresas y entes generadores de recursos, registrar los procesos económicos de producción, ingresos y demandas de insumos, y en julio, próximo julio de este año, registrar los aportes al fondo de eficiencia de cada una de estas empresas, desde que si el teleférico al Guarayra Repano, bueno, se tiene que dar algún recurso, dividendo. Y desde allí hasta los hoteles, el turismo, la agricultura, la industria. Desde allí hasta los hoteles, el turismo. Esto es muy importante para fortalecer la viabilidad del proyecto socialista. No podemos depender solo del ingreso petrolero. Esa es una de las grandes vulnerabilidades que nosotros tenemos. El modelo rentístico petrolero, tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Venezuela seguirá siendo país petrolero por siglos. Somos la primera reserva mundial de petróleo, de gas, la sexta o quinta reserva de gas del mundo. Y por tanto, potencia petroquímica también, potencia minera, reserva de hierro, de oro, de bauxita, de las más grandes del mundo, minerales estratégicos como el coltán. Pero ahí está la agricultura, la industria, el desarrollo integral del país, rumbo a la Venezuela potencia, por el camino del socialismo. De ahí la importancia de la batalla que estamos dando, rumbo al 7 de octubre, la misión 7 de octubre. Bueno, Elías, quería saludar, muy emocionado como estoy, a todos ustedes allá en la mesa de Guanipa, en ese complejo que están haciendo con el nombre del gran general bolivariano José Ignacio Abreu de Lima, uno de los libertadores de Venezuela y las glorias del Brasil. Mira qué belleza, la mesa de Guanipa.